Bienvenidos a un nuevo capítulo de Directores. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el director de la Escuela Especial de Tomé, Sergio Escobar Tolosa. Don Sergio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, señorita Francisca. Las gracias, ¿no es cierto?, a Escuela Especial Gabriela Mistral a través de su canal de televisión por esta invitación. Claro que sí, lo hemos invitado para que la gente conozca su labor en la Escuela Especial como director
y para que también conozca un poco más de quién es Sergio Escobar y nos cuente cuál es su trayectoria como docente acá en nuestra comuna, hoy cumpliendo un rol muy importante en una escuela muy importante de nuestra comuna, que es la Escuela Especial, ¿no es cierto? Para comenzar y contarle a la gente que nos está viendo, ¿dónde nace el gusto por la educación de usted, de estudiar educación? La intención es de educar a los niños. Bueno, contarle de que yo soy de Santiago, ¿ya? ¿Ya? Soy de Santiago, toda mi escolaridad la hice en Santiago, ya estando en tercero, cuarto medio, en el Instituto Nacional, a través de una orientadora, conocimos lo que era la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, ¿ya? Que era una carrera en esos años nueva, relativamente nueva, y me interesó por el objetivo que tenía, ¿no es cierto?, el tipo de estudiante con el que teníamos que trabajar, ¿no es cierto?, las posibilidades de trabajo que había en ese momento, ¿no es cierto?, como desde lo pedagógico, ¿no es cierto?, hasta profesionales que se desempeñaban, por ejemplo, en hospitales, a través de siempre realizando procesos pedagógicos, pero en otro ambiente. Era como Claro. algo nuevo, me interesó, me gustó y creo que no me equivoqué, señorita. Hasta el día de hoy me gusta lo que hago. Se enfocaban más en las habilidades de las personas Sí, que en los bueno. conocimientos, que en lo cognitivo, que. Claro, contarle que con el paso del tiempo ha evolucionado, ¿no es cierto?, el foco de atención de los sujetos que atiende la educación especial, ¿no es cierto? Pasamos de un enfoque en los años 90, en los años 2000, centrado en el déficit, ¿no es cierto? Hoy en día se trabaja más que nada con el desarrollo de potencialidades, ¿no es cierto? De habilidades, de destreza, ¿ya? Dejamos atrás este enfoque centrado como en las carencias que tiene el estudiante, ¿no es cierto?, para pasar a un enfoque basado en fortaleza. Claro, en ver lo bueno y no lo que falta, ver lo que hay y no lo que Y falta. potenciar, ¿no es cierto? Potenciar Claro. más que nada, más que centrarnos en el déficit, centrarnos en la discapacidad, sino más bien en sus potencialidades que permitan al estudiante desarrollo de habilidades, destreza, ¿no es cierto? Que le permitan ir mejorando día a día, con foco en la inserción futura, ¿no es cierto? Ya sea en el mundo del trabajo, una inserción social y en su medio más próximo que es la familia. Sí. Eso es bien importante también porque es su círculo más cercano. ¿Cómo fue la experiencia de estudios en ese momento? Porque, claro, lo vio en orientación con un orientador en el colegio, pero después uno llega y ya las cosas no son como las cuentan, sino que uno las vive de otra forma. Bueno, yo estudié en Instituto Profesional en ¿Ya? Santiago, ¿no es cierto?, en el IPE Blas Cañas. Esencialmente la carrera era seleccionada por damas, ¿ya? Éramos muy pocos varones en ese momento. Hoy día se ha masificado y encontramos mayor cantidad de educadores diferenciales, pero en un primer momento era más apetecida Por las por la edad. mujeres. Pero sí, creo que la institución formadora, no tengo nada que decir, nos preparó bien. Nos preparó en varios ámbitos como lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no es cierto?, con la discapacidad intelectual, un poquito también tiene que ver con los trastornos motores, una formación como integral que se entregaban en ese momento, señorita, en la institución formadora. Y para usted el ir aprendiendo estas cosas lo hacía crecer en todo este ámbito de la que la inclusión hoy en día. Claro, señorita, en esos momentos se hablaba de integración, no se hablaba de inclusión. El norte último de nuestros estudiantes era que se integraran a estos distintos ambientes de los que yo le hablaba, ambiente familiar, ¿no es cierto?, un ambiente social, un ambiente educativo y finalmente un ambiente laboral. Eso era como lo que buscaba con el paso del tiempo y el cambio de nomenclatura, ¿no es cierto?, hacia lenguajes más inclusivo Claro. es que surge esta nueva nomenclatura.
Y las experiencias que tuvo en sus primeros trabajos, ¿cómo fueron? ¿Hay algo que Sí, recuerde mire, yo particularmente? partí trabajando en la comuna de San Bernardo en un centro de capacitación laboral, ya que era una especie de escuela agrícola, destinada a estudiantes con necesidad educativa permanente, donde los chicos principalmente trabajaban en el desarrollo de habilidades en el agro, ¿ya? Entonces los chicos preparaban la tierra, sembraban, cosechaban, había cultivo de, bueno, distintos cultivos, ¿no es cierto? Pero también había crianza de conejos. Y todo lo que tiene que ver con, La ganadería más. sí, con la crianza de gallinas. Ese fue mi primer trabajo. Lo valoro harto. Creo que me mostró el desarrollo del nivel laboral en sí. Cómo tenemos que trabajar para preparar a nuestros estudiantes Lo para la laboral. futura inserción laboral. ¿Ya? Esa fue mi primera experiencia. Fue muy distinto de lo que habían visto como teoría a lo que fue la práctica, porque normalmente es harto distinto en todas las áreas. Sí, cambia bastante, ¿no es cierto? Ya in situ es distinto. La teoría, si bien aporta, ¿no es cierto?, un fundamento, un respaldo, pero en la práctica cambia, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que podemos aplicar como nos enseñaron y otras que, sin embargo, hay que adecuar a la realidad, ¿no es cierto?, a las características de los estudiantes y a las características del entorno donde se Claro que están sí. educando. Y acá en este caso a las características específicas de cada uno de los estudiantes. Claro que sí. ¿Hay algún recuerdo que haya marcado sus comienzos en la educación? ¿Algún alumno en especial que haya dado alguna sorpresa que le haya marcado en su carrera? Bueno, creo que en las distintas etapas uno va conociendo estudiantes que lo sorprenden, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero sí, ver cómo la motivación influye en nuestro estudiante, ¿no es cierto?, permitiéndole acceder a aprendizajes que quizás supuestamente, aunque siempre hemos tenido altas expectativas en ellos, a veces podríamos poner techo a los estudiantes, ¿no es cierto?, y ver cómo la motivación, ¿no es cierto?, las ganas de aprender y de ejercitar lo que adquieren, nos sorprende, ¿no es cierto? Habían estudiantes, claro, que cuando habían que cavar un surco, por ejemplo, no les gustaba porque implicaba un ejercicio físico, ¿no es cierto?, que produce un. Un agotamiento. Claro. Pero poco a poco ellos, con distintas estrategias, no sé, pues si había que sembrar un surco, por ejemplo, después cierta parte de lo que sembraban y cosechaban era para ellos. Cambian La el perspectiva. concepto, se motiva. Y claro, hay estudiantes que empezaron a rendir más de lo que esperábamos. Producían bien. Claro. Tenían una buena motivación ahí para trabajar. Claro que sí. Pero qué bonito porque van encontrando las estrategias en terreno, en el fondo, para ir motivando a los estudiantes. Claro que sí. ¿Cómo sigue su carrera Bueno, como yo trabajo docente? 2 años ahí, en San Bernardo, en este centro de capacitación laboral. Y después derivo a una escuela especial en la comuna de La Cisterna, donde desarrollé gran parte de mi trayectoria, alrededor de 18 años. Harto Entonces rato. tuve entre 10 y 11 años como profesor de aula. Después ocupé el cargo de jefe técnico, finalmente el de director. Toda una trayectoria que realicé en ese colegio. Y la experiencia allí, porque ya pasó de docente a unos cargos directivos más importantes, con más responsabilidades. ¿Cómo es ese traspaso desde el aula hacia el directorio, en el Sí. fondo? Bueno, contarles, ¿no es cierto? En esta escuela especial de la comuna de Cisterna conocí los otros niveles, ¿no es cierto? El nivel básico, ¿ya? Donde el foco está puesto en la formación, ¿no es cierto? En la formación. Contarles también que en esos años nosotros teníamos un currículum que se enfocaba más al desarrollo de habilidades para la vida, ¿ya? Y también alguna experiencia con los niveles más chiquititos, ¿no? Los prebásicos, ¿no es cierto? Entonces ya tenía como la visión completa de lo que era la escuela especial en su nivel. Me corresponde asumir la jefatura técnica, producto de que la jefe técnica accedió A tocar. a otro cargo y me ofreció esa posibilidad,
que fue de la mano con la preparación, ¿no es cierto? Uno, por más ganas que pueda tener, por más vocación, por más, siempre tiene que haber un fundamento, ¿no es cierto?, detrás. Yo me fui a la Universidad de Santiago, ¿no es cierto?, a hacer un postítulo en gestión, en currículum, currículum y evaluación. Me permitió, ¿no es cierto?, desarrollar varios procesos al interior de la institución. Me acuerdo que por esos años recién se estaban implementando los PME, por primera vez las escuelas especiales. Tocó desarrollar un proyecto de mejoramiento educativo, ¿no es cierto?, reformular el proyecto educativo institucional, varias cosas que nos entregaron herramientas para lo que vendría posterior. ¿Le ha hecho también ver la evolución del tema de lo que fue integración y que hoy es inclusión? Toda la trayectoria que ha tenido, las reformas que han tenido en el tema de educación nacional. Por supuesto, la educación especial ha experimentado cambios significativos, ¿ya? Sobre todo en este último periodo, ¿ya? Pero se ha visto cómo ha transitado una evolución hacia lo que hoy día tenemos, que es el currículum nacional, ya un poco de la mano del currículum nacional. Antes nosotros nos regíamos por el decreto 87 de 1990, que ofrecía un currículum paralelo, ya estaba el currículum que guiaba la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de la enseñanza prebásica y básica, ¿no es cierto? Y había un currículum aparte para la educación especial. Hoy en día vemos que a través del decreto 83, esto, claro, y el currículum nacional es el que comparten nuestros estudiantes con los estudiantes de la Escuela Gabriela Mistral, con los estudiantes del LICE, currículum nacional. Es como la gran evolución que, aunque para los niveles laborales se mantiene el decreto 87. Ya. No ha llegado la implementación del decreto 83 a nivel laboral todavía. ¿Ha visto esa evolución en ese cargo de directivo que estábamos hablando anteriormente? Y después llega a ser director, pero también se especializó, no se quedó ahí en lo que les ofrecieron y ya, sino que usted tuvo una voluntad de ir conociendo más, aprendiendo más, para poder hacer, me imagino, las cosas bien. Por supuesto, como le digo, a veces las ganas, la motivación no alcanzan, hay que tener fundamentos técnicos para ocupar un cargo. Entonces, cuando asumo la dirección de la escuela especial, también está postulo al programa de formación de directores de excelencia de CPIP Mineduc. Entonces me adjudiqué una beca, el becario de un programa, de un diplomado en gestión y liderazgo, que también agradezco porque entrega las herramientas necesarias para el desempeño del cargo. Y eso va de la mano porque una de las exigencias es tener que postular a hacer tres postulaciones. Entonces postulé, en un momento postulé a San Felipe, en otro momento postulé a Talca y a Tomé. Y aquí en Tomé me adjudiqué el concurso y por eso estoy acá ejerciendo. ¿Y ahí pasó de la Escuela de la Cisterna directo a Tomé? Un lapso donde conocí la integración. Me tocó ser profesor de integración en un liceo Maipú. Entonces ahí trabajábamos como parte del PIE, como profesor de educación diferencial, que es parte del PIE y que entrega apoyos a los estudiantes en distintas asignaturas para que puedan avanzar dentro del currículo. Por espacio de 2 años y medio. Okay. Y de ahí llega a Tomé, por concurso. Ahora conocemos las capacidades, porque no es que haya sido un concurso y alguien se puede preguntar, pero viene alguien de afuera, tiene las capacidades, tiene las competencias, tiene la experiencia para tomar ese cargo en la Escuela Especial de Tomé. Sí, bueno, había una comisión evaluadora en ese momento que revisó antecedentes, ¿no es cierto?, que hizo entrevistas, había una consultora, entonces llegó a la terna, tuvimos la entrevista acá y afortunadamente cumplía con los requisitos para el cargo. ¿Y de Tomé, conocía algo de Tomé antes o fueron seleccionando, se le ocurrió a algunas ciudades porque...? No, sí conocía, había venido un verano acá, ¿ya? He tenido la oportunidad de conocer la zona, me gustó Tomé, todavía considero que es una ciudad tranquila,
donde uno puede optar una mejor calidad de vida si lo compara con Santiago, debido a algunos factores que la capital se ha vuelto un poco insegura. Yo tengo una hija de 12 años también, donde tenía algunos problemas de tipo asmático. Entonces, salir de Santiago, la contaminación era algo que buscamos. En el fondo, mejorar nuestra calidad de vida. Se presentó esta oportunidad, postulamos, nos fue bien y estamos acá desarrollando Trabajando. nuestro. ¿Cómo ha sido la, bueno, cómo fue el recibimiento primero en la escuela especial? Un director que viene con hartos conocimientos, instalar o ejecutar más que nada proyectos nuevos, dinámicas nuevas. Bueno, bueno, cuando alguien llega de afuera, ¿no es cierto? Lo primero que tiene que hacer es conocer un poquito la cultura, ¿no es cierto? La cultura escolar Hay que de tantear el la. terreno primero. Claro, vamos conociendo con quién trabajamos. Bueno, poco de andar. No le puedo decir, señorita, sería. No sé, faltara la verdad decir que todo esto ha sido color de Súper. rosa. No, pues. Hay de todo, ¿no es cierto? Hay momentos que han sido más difíciles, más tensionantes que otros. Son parte de los desafíos también. Claro que sí, claro que sí. Porque así como yo los conocía a ellos, también ellos me conocían a mí. Ellos venían con una forma de trabajo por un tiempo. Estamos hablando de una institución que tiene, ¿cuál especial tiene? Alrededor de 43 años, 45 años. Se fundó en el año 73. Y hay gente que. Hay gente que lleva más de 25 años en la escuela, o sea, gente que ha trabajado mucho tiempo junto, que venía con una dinámica, ¿no es cierto? Llega alguien de afuera con una visión nueva, tratando de, respetando las trayectorias, ¿no es cierto? Pero sí sugiriendo ciertas modificaciones, ciertos Evoluciones. cambios necesarios para un mejor funcionamiento, sin Claro. desconocer de que había muchas cosas que en la escuela se hacen y se hacían bien, y eso es necesario rescatarlo. Acá no se trata de llegar a hacer un borrón y cuenta nueva. Claro, y empezar todo de Claro, o sea, cero. porque llega. No. O sea, darse el tiempo de conocer, de ver cómo realizaban su trabajo, sugerir cosas, ¿no es cierto? Y en ese sentido fue muy importante todo lo que es el acompañamiento del aula, saber cómo se desempeñaban los profesores, conocer a los estudiantes, ¿no es cierto? Para poder compatibilizar, ¿no es cierto?, nuestras expectativas con nuestra realidad. Me imagino que conocer a los apoderados también, que acá hay un rol importante de ellos porque es el acompañamiento que tienen. Por supuesto, no hay que dejarlo afuera, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestro tipo de escuela, donde ellos tienen un rol preponderante, ¿no es cierto? El apoderado acá tiene que estar de la mano con la escuela para el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes, ¿no es cierto? Porque si lo que se enseña en la escuela no se refuerza en la casa, es un poquito un trabajo que queda. En nada a lo mejor. Claro, y ellos también tenían hartas inquietudes, saber quién era esta persona nueva, qué quería esta persona nueva para la escuela. Así que nos relacionamos con CEGEPA, ¿no es cierto? Tuvimos reuniones con ellos, más que nada para poder trabajar juntos, ¿no es cierto? Con un objetivo común, con una visión en común. Sí, porque al final el objetivo es para todos es el mismo, que es darle lo mejor a los niños, poder entregarle lo mejor a ellos. Por supuesto. Y eso es súper importante lo que usted dice, ¿no es cierto? Poner el foco ahí, ¿no es cierto? El foco son los estudiantes y los aprendizajes de ellos. Cuando todos comprendimos qué será el foco, yo creo que pudimos caminar a la par. Una especie de tomémonos de la mano y avancemos todos juntos. Justamente, justamente. Mire, le vuelvo, yo trato de ser sincero, ¿no es cierto? Son procesos que se están instalando, ¿no es cierto? Porque usted me dice cuánto tiempo llevo, yo llevo 3 años. En educación 3 años no es un gran periodo de tiempo. Ya hay estudios que demuestran que las mejoras, estudios, por ejemplo, hay un libro que se llama Lo aprendí en la escuela, que se basa en dos experiencias de escuelas que han mejorado en el tiempo y cómo han mantenido este sostenido mejoramiento. Y en ese se establece que, por ejemplo, para que son procesos, Largo, de a largo claro, estamos plazo. hablando de 6, 7 años, para ver resultados. O sea, en educación los resultados no se ven. Inmediatamente. Y estamos, como le digo, yo digo, voy en mi tercer año, estamos instalando procesos, estamos mejorando procesos, ¿no es cierto? Con
con la visión de que a mediado y a largo plazo poder que estos se traduzcan en un resultado concreto. Entonces, si usted llega y se encuentra con que la escuela especial no tiene un establecimiento fijo, un tema doloroso a lo mejor para muchos de la comuna que hemos visto la evolución de la escuela especial, ¿cómo se aborda esa temática en un espacio que no es a lo mejor el ideal para una escuela especial? Bueno, en este conocimiento de la cultura de la escuela, ¿no es cierto? Claro, uno encuentra estadísticamente esos datos, ¿no es cierto? En la conversación con el apoderado, con el profesor. Y darse cuenta, por ejemplo, de que esta escuela hace 20 años se instaló la primera piedra, ¿no es cierto?, para la construcción de su nuevo edificio, ¿no es cierto? Por distintos motivos no se llevó a cabo. Del año 73, que esta escuela deambula, ¿no es cierto?, por distintos Una escuela itinerante. itinerantes, peregrina lo han llamado otras, ¿no es cierto?, misionera, ¿no es cierto?, pero ¿dónde estaba dejado marca, ¿no es cierto? Sí, ese Bueno, es el punto a señalar. la apoderada, por ejemplo, y profesora dice, ¿dónde estamos ubicados? Es el mejor local que hemos tenido en mucho tiempo, ¿ya? Si bien nosotros reconocemos el esfuerzo de nuestro DEN, ¿no es cierto?, que nos saca del sector de acá de Sotomayor, ¿no es cierto?, que era más amplio a lo mejor, ¿no es cierto?, Claro. tenía más espacio, pero a lo mejor no tenía todas las condiciones, por ejemplo, faltaba luminosidad, Hay un segundo piso. claro, faltaba, o sea, ventilación, ¿no es cierto?, porque era como cerradito todo, los chicos no tenían acceso a la luz a la luz Luz natural. natural. Usted sabe que eso produce efecto en los estudiantes, ¿no es cierto?, Todas las personas. en todas las personas. Entonces, pues, llegamos a que estamos ubicados en el mejor espacio hace de mucho tiempo. Pero sí hay que reconocer que este espacio tampoco cumple con todas las exigencias, ¿no es cierto? Todo lo que se espera para poder darle lo mejor a los niños. Claro, nada que decir, ¿no es cierto?, de nuestro DEN en relación, por ejemplo, a mobiliario, infraestructura, apoyo en materiales didácticos, ¿no es cierto?, apoyo en material para el taller de cocina, nada que decir de ello. Siempre estaba el apoyo de ellos. Y en relación a la escuela nueva, lo que le puedo contar es que yo visualizo desde afuera que nunca un proyecto fue tan transversal que este, ¿no es cierto? Porque con quien uno se contactaba y conversaba de este tema, decía, no, pero es que la escuela especial necesita un espacio físico propio. O sea, me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, con el chofer del colectivo, y no todos visualizan y saben dónde está la escuela especial. A diferencia, por ejemplo, que yo creo que todo el mundo sabe dónde está la escuela Gabriela Mistral, o todo el mundo sabe dónde está el Liceo Vicente Palacio. Y un poquito por eso, porque ustedes han tenido siempre espacio. Amplio la infraestructura exacta de un colegio. Claro. Y esta escuela, un poquito la escuela especial no se identifica con toda la gente, también un poco por eso, porque en este deambular, o sea, ya la gente perdió. Oye, Perdió el rastro de claro, dónde está. había una escuela especial acá, ¿Dónde pero está ahora? hoy en día vemos de que todos los esfuerzos están puestos, señorita, en que en unos años más la escuela especial cuente con su. Sus propias Con su instalaciones. y en ese sentido hay que reconocer el compromiso del señor alcalde, ¿no es cierto?, que en una cuenta pública él manifestó ante toda la comunidad que un compromiso de su gestión era la escuela especial, era la construcción de esta nueva escuela especial. El esfuerzo de SECPLA en la municipalidad, ¿no es cierto?, que se ha jugado por este proyecto. El DEN, ¿no es cierto?, CEGEPA, apoderado, profesores, directivos, comunidad en general. La comunidad en general, yo creo que también está Sí, apoya. nada que decir de todo. Las instituciones con las que se relaciona la escuela, todas también han aportado un granito de arena para que este proyecto se haga realidad. Ojalá que resulte y que llegue algo ¿Te muy cuento? bueno. Está Y lo bueno dime. es que usted pueda estar ahí Bueno, presente y si no estoy porque yo, que sea otra la persona que lo que reciba. continúe, claro. O sea, los que se benefician son los estudiantes. Contarle que el RS, que es una resolución satisfactoria que entrega el Ministerio de Desarrollo Social, ya está, dio su
visto bueno, entonces la escuela pasa a la etapa de diseño, ¿ya? Estamos en la etapa de diseño, hay un cronograma que nos entregó CEPLA de aquí a fin de año, donde se pretende que se licite el diseño, como para empezar de aquí a fin de año, no sé, a lo mejor el próximo año tenemos novedad. Unas luces de construcción, de empezar construcción. Claro que sí. Y vamos a estar cerquita a ustedes, ¿ah? ¿Eh? Muy cerquita, bastante cerquita. Claro que sí. Ojalá que eso se concrete. Vámonos netamente a lo que es la escuela. Ya nos contaba cómo fue su experiencia al llegar ahí, pero me imagino que ya tienen un proyecto educativo, que tienen una visión o una misión, un punto objetivo para lograr, metas que cumplir. ¿De qué va todo esto del proyecto educativo hoy de la escuela especial? Bueno, contarle, señorita, de que como la mayoría de las escuelas de acá de la comuna estamos en un proceso de reformulación del PEI. Del PEI, ¿no es cierto? Los PME, estos PME que son a 4 años, terminó el año pasado y estamos con un nuevo PME en su año 1. Entonces todo ha traído, ¿no es cierto?, revisualizar la escuela que queremos, ¿no es cierto? Bueno, si bien el año estuvo un poco cortado por la paralización de los docentes, alcanzamos a trabajar todo lo que era nuestra visión, misión, nuestro sello educativo, pero nos falta, estamos en un proceso de reconstrucción del PEI, señorita. ¿Cuáles son los objetivos ideales o qué quiere lograr, qué quiere reformular la escuela especial? Porque ya venía trabajando un proyecto que estaba funcionando bien, pero siempre hay cosas nuevas que uno quiere. Me gustaría que nuestra escuela fuera de tal forma o que en nuestra escuela se implementara tal acción. ¿Hay algún sueño en el fondo para la escuela en este momento, algo concreto a corto plazo? Bueno, nosotros tenemos, no sé si una deuda, ¿no es cierto?, pero sí un compromiso fuerte con el nivel laboral. El nivel laboral de nuestra escuela debe ser, ¿no es cierto?, el nivel que posibilite la inserción de nuestros niños al mundo del trabajo, considerando sus características, ¿no es cierto? Hoy en día, contarle que ya tenemos un estudiante, ex estudiante, ¿no es cierto?, que está, se insertó en Camanchaca, ya en la sección de cocina, ¿no es cierto? Y él está ejerciendo, está contratado, tiene. Es un poquito hacia allá donde tenemos que apuntar, ¿no es cierto? Considerando, ¿no es cierto?, las características de nuestro estudiante, pero poder visualizar. ¿Dónde acá se pueden desempeñar después? Claro, y para eso nosotros contamos con un nivel laboral un poquito polivalente, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que es la formación en el área de la cocina, principalmente todo lo que tiene que ver con repostería. Por otro lado tenemos todo lo que es, y considerando el capital cultural que tenemos acá, en todo lo que es el desarrollo de la artesanía, ¿no es cierto? Tenemos chicos que son muy hábiles en el trabajo con sus manos, en la producción de objetos. Estamos, durante este segundo semestre, tenemos que implementar otra arista a esta polivalencia, que sería todo lo que tiene que ver con la sublimación, con el estampado de tazones, que está muy de moda también. Claro, y ofrecer una nueva posibilidad a nuestros estudiantes. Van a haber estudiantes que desarrollarán su habilidad en el mundo de la cocina. Van a haber otros que desarrollarán su habilidad en el mundo de la artesanía. Estamos abriendo esta nueva posibilidad, que es esto de la sublimación. Claro. Entonces buscar, seguir buscando focos que puedan desarrollar la habilidad de nuestros estudiantes, pensando en su inserción laboral, pero también siendo realista y considerando sus características. Hoy día, por ejemplo, se habla de la inserción laboral con apoyo, ¿no es cierto? Tenemos un camino que recorrer en ese aspecto, pero sin perder de vista que nuestro foco tiene que apuntar hacia allá. Qué bueno que exista este abanico, que no es muy amplio, pero sí le da la posibilidad a los estudiantes, y qué bueno saber que en el fondo esta escuela especial tiene
está abierta a colaborar con los estudiantes, viendo el futuro, que es lo que usted nos dice, proyectar el área laboral de los estudiantes, porque no sacamos nada con mantenerlos en el colegio, a lo mejor hasta cierta edad pasada la que podrían tener en cuarto medio, pero que no hagan nada. Claro. Es una lástima cuando los chicos llegan a los 26 años, egresan de la escuela especial y se van a sus casas, ¿no es Hasta cierto? esa edad pueden estar Claro, en la escuela entonces un especial. poquito cuando yo decía que teníamos como una deuda, eso, ¿no es cierto? Es que después de los 26 años tengan la posibilidad de, ya sea a través de una inserción laboral, ¿no es cierto? O de continuidad de estudio, pero que puedan continuar, o sea, que no vayan a sus casas, hoy se me acabó la edad, ¿no es cierto?, que me permite la normativa y me voy a mi casa y se acabó. No, ¿no es cierto? Ahí tenemos un compromiso como escuela de desarrollar instancias para que nuestros niños puedan insertarse a futuro. Estuvieron haciendo un tiempo de esto de repostería, ¿tenían venta de producto Se o hace, ya? incipientemente se hace, porque usted sabe que acá todo tiene que ser con regulado, ¿no es Claro cierto? que sí. Si usted quiere vender, ¿no es cierto?, alimentos, tiene que tener una autorización sanitaria y todo eso, algo. Pero sí, por ejemplo, internamente se vende, ¿no es cierto?, lo que producen, los chicos lo venden. A veces hay alguna profesora que sale con su estudiante a ofrecer sus productos afuera. Estamos al frente de la municipalidad. La municipalidad se Solicita interesa con y les compra. Pero sí, por ejemplo, no sé, experiencias como Juanil, por ejemplo, que tiene instalados sus centros de venta, donde emiten boleta y todo, llegar facturas, a las pensar en algo facturas. así sería lo ideal, ¿no es cierto? ¿Y por qué no? Porque cuando la escuela tenga, Su propia infraestructura. claro, pensar a También. futuro, o sea, pensar, proyectar, ¿no es cierto? Tener, no dejar de tener sueños para nuestro estudiante. Creo que Es muy eso era. importante. Contarle, Docente, contarle sí, cortito, por ejemplo, me acordé de otra. cuénteme. Por ejemplo, tenemos un curso, el laboral 1C. Ellos desarrollaron un módulo que lo tienen los días viernes, focalizando y proyectando, por ejemplo, la preparación de asistente de tienda. ¿En qué consiste? Usted sabe, usted ha ido a las tiendas a las 7, 8 de la tarde, ¿cómo está la ropa? Toda otra. Ya. Entonces ellos construyeron una herramienta en base a un cartón que se marca, donde usted pone la prenda, por ejemplo, la polera, y después se dobla, se va doblando, y esa prenda que estaba, Arrugada, claro, queda nuevamente. Ellos tienen ese módulo, lo desarrollan todos los días viernes, entre las 10, 10, 11 de la mañana, pensando en la posibilidad de que el día de mañana nuestro niño también pueda insertarse ahí como asistente de tienda, como ordenando justamente. las Son cosas. posibilidades que tenemos que visualizar, que tenemos que explorar para ofrecérselas a nuestro estudiante. Y es importante porque acá en Tomé la comuna ya se han instalado grandes tiendas, pero no, se espera que también siga creciendo esa área del negocio y allá se pueden insertar en la propia comuna, Claro que como sí. también afuera. Claro, como un servicio externo que vaya a prestar a desarrollar esta tarea, ¿no es cierto? De hecho, la profesora tiene un video por ahí donde los llevó a una de estas multitiendas que pudieron acceder a incluso estas planchas que hay que permiten planchar la ropa Verticales. vertical y todo, muy buen material. Creo que también ahí hay una posibilidad concreta de capacitación para nuestros estudiantes. Don Sergio, ¿qué quiere Sergio Escobar Tolosa para la escuela especial? ¿Cuál es el sueño personal como director también? Bueno, seguir mejorando, ¿no es cierto? Seguir mejorando, seguir que se instalen estos procesos, ¿no es cierto? Que los estudiantes tengan mayores oportunidades de aprendizaje, ¿no es cierto? Hemos hablado harto del nivel laboral, ¿no es cierto? Es quizá a lo mejor porque se concentra la mayor cantidad de estudiantes. Hoy día nuestra escuela tiene alrededor de 30, 31 estudiantes. 18 de ellos están en el nivel laboral. Tenemos dos cursos básicos, donde hay cada uno con 5 estudiantes. Y también, por ejemplo, tenemos otro desafío importante. Le contaba, decreto 83 llegó a la escuela especial. Tenemos que tomar el currículum nacional, apropiarnos de él. ¿Ya? Y en ese sentido, las profesoras están trabajando
arduamente, ¿ya? Contarle que también nuestro equipo de profesionales no docentes también son un factor bastante importante y trascendente en el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes. Contamos con un muy buen equipo, con una cantidad de horas importantes de atención a los niños y jóvenes. También tenemos un nivel prebásico, que tiene dos estudiantes, y también ahí ellos están trabajando con las bases curriculares de párvulo, donde también hay un desafío para la profesora. En el fondo lo que yo quiero es que sigamos potenciando nuestro trabajo con foco en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no es cierto? Fortalecer las relaciones interpersonales, perdón, ¿no es cierto? Seguir trabajando con CEGEPA, poder optar a... Usted sabrá que escuelas especiales no tenemos, la ISEP, la Santa SEP, no la tenemos. Entonces tenemos, por un lado, el apoyo de nuestro DEN y por el otro lado, todo lo que trabajo en base a proyectos que nos permiten... Ellos trabajan con los centros de padres. Claro, ¿no es cierto? Con los centros de padres. También trabajan, se destacan los profesionales no docentes también, ayudándonos a buscar iniciativas, dónde postular, qué postular, ¿no es cierto? Dale, por ejemplo, que adjudicamos un proyecto con el Banco de Chile, que nos financió y nos implementó la cocina escolar. Ya hoy día nuestra cocina cuenta con nuestros niños, acceden a elementos de punta, ¿ya? Un congelador, tienen horno semi-industrial, esta máquina que mezcla y revuelve la masa. Son cosas que se han conseguido a través de proyectos. Estamos para el segundo semestre, también tenemos que implementar un proyecto de TIC, de acceso universal, ¿ya? Donde está todo el equipamiento, está la escuela, nos estamos capacitando para eso. Estos profesores que se están capacitando y que también me ha venido a dar un impulso a lo que es la enseñanza de nuestros estudiantes. Y se apoyó un poco del programa Me Conecto para Aprender que lo recibieron los alumnos. Justamente, 4 estudiantes fueron beneficiados el año pasado con ese programa que por primera vez beneficiaba a estudiantes de escuelas especiales. Sí. Ha venido a hacer un poquito justicia, ¿no es cierto? Estamos esperando ahora a ver qué pasa con este año. Con lo siguiente. Preguntarle a Junaid qué pasa con la escuela especial este año. Ojalá que continúe ahí. Claro que sí. Don Sergio, ya se nos acabó el tiempo para continuar este espacio donde usted nos ha mostrado toda su trayectoria como docente especializado en la educación especial y en su cargo como director y lo que ha hecho en nuestra comuna por nuestros niños que están en esta escuela. Pero hay un trabajo en equipo, me imagino, un trabajo con sus profesores, asistentes de la educación, apoderados, como mencionaba, y sobre todo con los estudiantes. Así que le queremos dar el espacio para que usted se dirija a su comunidad educativa y pueda mejor darle un saludo especial, cariñoso, de agradecimiento por todo lo que hacen día a día por los estudiantes. Tiene las cámaras de Gevisión. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Agradecer, no me queda más que agradecer, ¿no es cierto?, al equipo de trabajo de la Escuela Especial, ¿no es cierto?, el compromiso de cada uno de los profesionales, ¿no es cierto?, que laboran en la escuela en pos de los aprendizajes de sus estudiantes. No sé, resaltar el trabajo que realizan las asistentes de aula, ¿no es cierto?, que realizan la paradocente que hay en la escuela, las personas del aseo, ¿no es cierto?, reconocer el apoyo de CEGEPA, ¿no es cierto? Tenemos un CEGEPA bastante inquieto que siempre está muy preocupado de... y que ha sido fundamental en esto de del proyecto escuela, ¿ya? Compromiso fuerte de ellos en ese aspecto. Las dos directivas docentes que me acompañan en el equipo, también agradecer su labor. En el fondo, volver a decirles que nuestro foco tiene que estar puesto en los aprendizajes de los estudiantes. Cuando todos nuestros esfuerzos apuntan hacia allá, nuestra labor se encamina hacia objetivos comunes, hacia visiones compartidas. Y gracias, nada más que gracias a ellos por todo esto que estamos, por este
camino que estamos transitando. Creo que es un buen camino y un bonito, una bonita labor. Nosotros como Gevisión hemos tenido la oportunidad de cubrir algunas actividades que ustedes han hecho y vemos que hay harto esfuerzo puesto, hay harta colaboración, hay harto apoyo hacia los estudiantes. Sobre todo en el tema de la banda escolar, las actividades internas que ustedes hacen. Así que también agradecemos a nombre de la comunidad tomecina que hagan toda esta labor importante para insertar a las personas con capacidades diferentes a la sociedad. No, regresamos. Quizás eso nos quedó un poquito, ¿no es cierto? Que uno de los objetivos también de esta dirección fue visibilizar a nuestros alumnos frente a la comunidad. Nosotros, nuestros alumnos, no, la escuela no puede ser que vengan a aprender de la pared hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Okay? No, pues si nuestros niños también tienen que visibilizarse, demostrar lo que ellos saben, lo que ellos están aprendiendo afuera de la comunidad. Y en ese sentido, no sé, es importante usar y aprovechar todas las instancias que nos ofrece la comuna, ¿no es cierto? Ferias laborales, ferias de inclusión, ¿no es cierto? No sé, todas las actividades que desarrolla el DEN a través de las actividades extra programáticas, ¿no es cierto? Todo lo que es el deporte adaptado a través de Olimpiadas Especiales. Contarle, por ejemplo, que ayer debutaron 4 bicicletas adaptadas, ¿ya? Que era un material que estaba en desuso, que lo pudimos reparar. Y ayer salimos con 4 chicos en su bicicleta adaptada, que es una bicicleta más grande, que tiene una rueda delante, 2 atrás, que permiten el equilibrio. Y ayer, por la costanera, entre donde está nuestra escuela y la caleta de Quichuto, tuvieron su primer paseo a través de estos medios de transporte, así que los van a ver más seguido ejercitando su musculatura a través de por la costanera de nuestros niños. Esa es la idea, que la comunidad vea que nuestros niños están presentes. Claro que sí, que aporten también. Don Sergio, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por venir a esta entrevista, darle a conocer a la comunidad la escuela, agradecerle su sinceridad, su disposición para contarnos todo. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al canal, a la escuela, a don Luis. Se agradece tener estos espacios para poder transmitir algo que no siempre se puede transmitir, ¿no es cierto? Que un poquito que capten qué está haciendo la escuela especial, hacia dónde apunta la escuela especial, qué es lo que queremos con nuestro estudiante. Por transmitir eso se le agradece. Muy bien. A todos ustedes los dejamos invitados a seguir de la programación de Gevisión y también pueden escuchar Radio Nobel 107.3, la radio de la Escuela Gabriela Mistral. Nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto.